Enfierados. El Chapo está reflexionando entre sigo o no sigo. Enfierados. Obviamente que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de... No le pusieron como opción ir a cumplir ese... Es el podcast que todo aficionado del conjunto verde blanco debe, tiene y necesita. Enfierados. El Chapo está reflexionando entre sigo o no sigo. Enfierados. Obviamente que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de... No le pusieron como opción ir a cumplir ese... Es el podcast que todo aficionado del conjunto verde blanco debe, tiene y necesita. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuquén. Iluminación de verdad presenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Enfierados? Sean ustedes bienvenidos a Enfierados, el podcast, temporada 2, capítulo 5. Hay una disculpita que el lunes no pudimos estar, pero estamos trabajando arduamente para poder hacer todo lo posible de ofrecerles todavía un mejor podcast y que tengamos esa chance, esa oportunidad que tanto nos piden, tanto nos exigen a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas, que es más interacción con ustedes, nuestros seguidores, y estamos de verdad trabajando arduamente con eso. Mi Chequini está poniéndose las pilas, a Chemis me lo trae a pan y agua, me lo trae peor que nuestros amigos que andan cumpliendo esta manda y como les llaman sanjuaneros, pero ya casi, ya estamos así de que podamos estar listos en esta versión, sería 2.0 de Enfierados, por así decirlo, ¿no? Llegó Andrés Guardado y vaya que ha dado mucho tema de qué hablar. El conjunto verde y blanco no tuvo actividad en la jornada 2, quedó pendiente, creo que pasó para el 14 de febrero ese partido, si mal no recuerdo, contra los Tuzos del Pachuca, o es en el mes de febrero, no recuerdo si 7 de febrero, pero bueno, hay muchos temas que platicar. Mauro Boselli hoy ha sorprendido con un video, a mi punto de vista es de lo más bello que he visto que ha hecho la gente del Club León, y Mauro Boselli es simplemente bellísimo. Con respecto a su partido de homenaje, estaremos platicando también de ello y mucho más. Chequini Gasca, hermano, ¿cómo te va? Cheque, todavía le falta otro refuerzo también a León. Todavía falta. Eso también, ¿no? Todavía falta. Yo sigo en ascuas. Hemos podido... Bueno, siempre averiguamos y ahorita les vamos a platicar qué onda con eso, pero seguimos en ascuas, ¿no? Porque ya analizaremos, sí, todo el mundo Guardado, qué bueno, qué chido que está Andrés Guardado aquí, espectacular tener un jugador de esa categoría, pero el León sigo viéndolo chato, ¿eh? O sea, a León todavía le falta como para decir, ok, ya está esto, porque sí, creo que todos estamos emocionados con este fichaje, pero habrá que aterrizarnos y decir, ok, ya se sumó Guardado. ¿Cuál es la realidad de León? A él se lo preguntaban, todavía le falta conocer el plantel, pero nosotros que ya lo conocemos, pues sí podemos más o menos darnos una idea de lo que se podrá venir para el torneo, ¿no? Y que no se nos olvide todo esto, porque León está obligado a ganar sí o sí ante Santos el sábado, que por cierto tenemos boleticos y boletucos para que participe usted. Ajá. Y ahorita le platicamos la dinámica. Es muy sencillo, ya lo sabe usted cuáles son nuestras redes, tiene que seguirnos. ¿Qué le cuesta? Eso me parece fantástico, de una vez se las voy recordando. @enfierados_, así nos encuentra en Twitter, en Instagram, bueno, Twitter X, como usted quiera llamarle, Twitter para los de la vieja guardia, X para los nuevos, Instagram, ese no ha cambiado de nombre, y TikTok. Y Enfierados el podcast nos encuentra así también en nuestro perfil o en nuestra página de Facebook, por supuesto, donde ve la transmisión, y en YouTube, además de Spotify, ¿no? Pero bueno, a ver, hermano, vámonos ya como directo al grano, ¿no? Al acné, como sí. Luego dice. Vámonos ya. Andrés Guardado. La presentación de Andrés Guardado. Decían por ahí que 15,000 personas. Yo calculo que no llegaron a los 15, pero porque 15 es hablar de medio estadio, León. Sí, ¿no? Y no fue medio estadio. Y no fue medio estadio, León. Sí, no, pero no, sí, no. Unas 10,000 personas. O sea, por ejemplo, sí más que en la presentación de Rafa Márquez, sí más que en la presentación de Landon Donovan, que fueron las otras que se hicieron de esta forma. ¿Por qué sí más? Porque se hizo ahora. A la gente la metieron a la tribuna que está frente a las bancas. Es correcto. ¿No? La conoce usted cuando compra boletos como la zona de preferente, no en la zona A. Y la zona de preferente es mucho más grande que la zona A. Entonces, de que había más gente que en esas presentaciones, sí. 15,000 no creo. Sí, no creo. Me gustó. Ahorita platicaremos lo que dejó, pero me gustó el hecho de haber incluido mariachi. No sé tú,
Pero a lo mejor creo que le faltó algo le faltó. ¿Y? Sí, no sé qué habrá sido, algo creo que le faltó a la presentación de Andrés Guardado. A ver si la gente empieza aquí a dejar sus comentarios. Creo que la verdad es que hay que decirlo, no es una crítica a nivel personal. El tema este de que la niña le regaló un pato y le hizo la pregunta de que cuál era la broma más divertida o más cool, como que sacó un poco de contexto, ¿no? Lo que se estaba viviendo, y de pronto, pues sí, la gente comenzó a abuchear. El tema de que los locos de arriba, o al menos una parte de la afición, comenzó a gritar que queremos a Boselli. De pronto sacaban en de contexto lo que se vivió. Creo que está bien el hecho de incluir a niños talentos de la televisora del estado, pero a lo mejor sí instruirlos un poquito más sobre las preguntas, quizá. Son los menos culpables, pero creo que menos culpables sacaron de contexto un poquito. Yo conozco gente profesional de los medios de comunicación. Sí. Tengo que decir profesional que ante 10,000 personas, perdóname la expresión, se patean. Sí, claro. No, estoy de acuerdo. Entonces, yo no me atrevo a cuestionar a la nena en lo más mínimo, porque aparte no. Es una nena, la pregunta no la hace ella, se la dicen. O sea, eso es lo que puedes llegar a cuestionar. Es lo que ella te, bien, sí, es lo que digo. Ella muy bien. Sí, no, totalmente. Ella, mis respetos, tiene un futuro impresionante, porque pararse en un escenario público ante una figura como Andrés Guardado y ante las 15,000 o 10,000 personas que usted me diga, y además soportar de pronto tanta sandez que se dice. Totalmente de acuerdo. Sí, por eso digo, a lo mejor lo hubieran instruido solamente en el tema de la pregunta, porque pues sacó un poquito de contexto la presentación, y de pronto viene este momento incómodo de los abucheos que se pueden evitar y que de entrada están mal, ¿no? Porque no hay que meterse con la nena. Pero sí, ejemplo, o sea, eso desde arriba, a lo mejor instruirle un poquito más y listo. Ella lo hizo bien, también el chico. Sí, por ejemplo, el tema de Mauro y los gritos de Mauro. Ahí sí creo que ya es el sentir de la afición, y que ahí sí yo creo que le falta feeling y tacto a un sector de la afición. No era el momento, no era el tiempo. Andrés es el menos culpable, claro, de esta situación. Pero, por ejemplo, en contraparte, te hace saber la calidad de persona, el recorrido que tiene y el colmillo que tiene Andrés Guardado. Y que si eso lo transmite al vestidor, o sea, va a ser otra cosa. Porque Andrés, en lugar de enfadarse, en lugar de molestarse, en lugar de sacarse de onda, Andrés es: señores, sé lo que representa el dorsal 17, sé lo que significa para la afición, le da su lugar a Mauro, le da su lugar a la afición, y dice, espero poder, o sea, bajándose. Sí, se bajó. Un gesto de humildad, espero poder llenar un poco los zapatos de lo que representa ese dorsal 17, que para Andrés no es desconocido ese número, debutó con ese número. Y el número en un jugador muchas veces termina siendo irrelevante. Esa es la realidad. Lo que importa es su calidad. Pero, o sea, si ves más allá de, te das cuenta de lo que es Andrés Guardado. Sí, no, totalmente. Se saca de onda, se enoja, se enfada. Es mi show, es mi momento, y me vienes a gritar, Mauro. Y Andrés les dice, de verdad, afición, sé lo que significa, los entiendo, los comprendo, y espero poder retribuir algo de lo que ese dorsal 17 les dio en algún momento. Fíjate, mis que respetos para no, Andrés Guardado. Qué categoría y qué humildad, porque con todo respeto para Mauro Boselli, que hizo una muy buena carrera, pues está, no sé si dos escalones abajo o un escalón abajo de Andrés Guardado, como para que Guardado. Mauro, por ejemplo, fue a Europa y no Mauro le fue bien. Sí, no le fue bien. Muchísimo. Claro. Muchísimo. Sin demeritar lo que hizo Mauro, estamos hablando acá y reconociendo la humildad que tuvo Guardado para incluso ponerse abajo de Mauro y decir, intentaré llenar los zapatos y con eso calmar a la afición, y con eso, porque además él es así, es un tipo humilde, es un tipo honrado, él lo marca mucho desde que se fue del Betis y no se siente más a donde va, y mira que a donde va ha sido capitán, y con eso dices, hombre, bienvenido Guardado, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? De pronto la gente, la gente ahí sí, perdóname amigo, la gente creo que no ha entendido ese sector, pues que Mauro ya no va a regresar, ni quiere jugar ya, él cerró, incluso lo decía en la entrevista que veíamos, con terapia,
psicológica, pues su etapa como futbolista y su etapa como jugador de León. Ya no iba a volver y ya no va a volver. Y creo ahí, pues, hay que valorar el fichaje que se está teniendo, porque no es un Cecchini cualquiera, no es un Landon Donovan cualquiera, no es un Giles Barnes, o sea, es Andrés Guardado, como para ir a corearle el nombre de un futbolista retirado. Creo que ahí estamos teniendo un error. Sí, y te decía esto de la sencillez, de la madurez, de la humildad de Andrés Guardado, no es de ahora, o sea, yo tuve la fortuna de ser el último tipo que entrevistó a Andrés Guardado un día antes de que se fuera a La Coruña, en un evento, en una Expo Fútbol, Expo Soccer Máxima, no recuerdo, se llamaba, la trajo el empresario Pepe Chuy Padilla de San Francisco del Rincón, la trajo acá, trae a Andrés, trae un montón de futbolistas, me tocó ser maestro de ceremonias en esa Expo, de las conferencias, de las posturas que se hacían ante los aficionados, y en esa Expo yo tuve que esperar a Andrés un montón de horas para poder tener una exclusiva con él y ser el último. Casi lo despedí a las 9 de la noche. De ahí se fue a Guadalajara para en la mañana partir a La Coruña en su primer vuelo al día siguiente. Y Andrés duró casi 10 horas firmando autógrafos. Casi 10 horas firmando autógrafos. Cheque, o sea, solamente hizo la pausa para cuando nos subimos al escenario y estas ponencias que hacíamos con Mauricio Romero, con Patiño y varios más futbolistas que andaban por acá en esa Expo. Pero, o sea, estoy hablando de cuántas horas firmando autógrafos, cheque, o sea. Sí. Y en ese momento ya Andrés comenzaba a hacer la sensación porque se iba a Europa, porque venía de hacer unos golazos al América, porque era el chico maravilla del Atlas. Y la verdad es que te das cuenta que sí, que se ha cambiado, que sí, que ha madurado, que sí, que ha crecido. Lo ves mucho más hecho como persona, como ser humano. A mí me gusta mucho que siempre pone por delante su familia. Su familia tiene gestos muy importantes con la persona que les ayuda con el cuidado de los niños. La consideran un miembro de su familia, es un miembro de su familia, siempre lo destaca así, la llevan a todos lados. O sea, si ves más allá del tipo que es de una enorme calidad en cancha, te das cuenta que también es un tipo con una buena calidad humana y con unos buenos valores, ¿no? Y entonces, no es de ahora esa madurez de Andrés Guardado, que muchos van a decir, sí, pues ya está poniendo humilde porque pues ya se está retirando y porque pues ya no encontró equipo y pues viene a León, es el único que le ha sacado las puertas. Y por eso viene con la cabeza abajo. No. Estén equivocados completamente. Fíjate. Desde antes ya era un tipo que ponía por delante la madurez, la humildad y la sencillez, ¿no? Vamos a ver si quieres lo que decía, porque ni siquiera le preguntaban sobre el número ni nada, y él dijo tal cual, quiero decir algo del número, y zas, aventó la clase, la maestría y la experiencia por delante. Venga, vamos a escucharlo. ¿Quieres preguntarle algo? Me gustaría decir algo del número. Me gustaría decir algo del número. Adelante. Claro. Que yo sé lo que representa este número para ustedes. Yo sé que hay una leyenda del club que portó este número y espero ser digno de portarlo y que también se identifiquen conmigo con este número dentro del campo. Gracias. Gracias a Andrés. Mami. Ahí está Andrés Guardado, el famoso Principito. Y después vamos a escuchar la conferencia de prensa, su primer conferencia de prensa oficial, y también cátedra de don Andrés Guardado, y aparte, cátedra de eso, tengo que decirte que cátedra en su día de entrenamiento, accesible con los niños de la cantera, con el personal, con el staff que trabaja ahí, regalando las fotos, las fotografías, los autógrafos, colegas que vi que se acercaban a él, Y le respondía de una forma muy educada, sin que fuera una entrevista, ni mucho menos, sino le respondía de una forma muy educada, y nadie se va a molestar y nadie va a poner vallas porque Andrés Guardado le respondió a ese colega que tuvo la iniciativa de acercarse a él, cuando hay otros que ni el buenos días te dan, ¿sí? No, es que desde ahí, mira, amigo, nos han tocado tanto a ti y a mí muchos, muchos jugadores, con todo respeto, sudamericanos, Y mexicanos, uno que otro, ¿cómo de que no? Que llegan en su primer día, te ven por encimita, si te saludan bueno, si te ven bueno, y llegan a lo que van, en su primer día. Este tipo viene de sí, claro, a lo mejor no tuvo esa oportunidad de rozar la élite como Javier Hernández, por ejemplo, que muchos lo están comparando ahora,
Pero lo que hizo es el tipo con más partidos en Europa, 17 años en Europa, prácticamente toda su vida allá. Solamente 2 años duró en el Atlas del debut, un torneo de consolidación y uno más para venderse. Y ya no volvió y ahora está regresando 5 Copas del Mundo. Y mira los gestos que tuvo, o sea, hay que de verdad valorar esa parte porque, lo futbolístico, claro, ya lo veremos, y el estado físico y demás. Pero lo que ya está llegando a poner Andrés Guardado, qué bueno, y ojalá se les pegue a 2-3. Y primero voy a empezar con el Diente López, porque desde el torneo pasado, así te lo digo, trabajadores del club me decían, uta, qué difícil es trabajar con el Diente López. Así, trabajadores del club, no lo estoy inventando yo y no le voy a poner nombre, obviamente, por respeto a quienes me lo han contado. Trabajadores del club dicen, no, güey, este no. O sea, la forma en que te trata, perdóname, ¿quién es el Diente López y quién es Andrés Guardado? Por ejemplo, por poner un nombre, ¿no? Sí, y es de las cosas que vamos a escuchar más adelante de Andrés con respecto a temas de capitanía y liderazgo, que espero que permeen en los demás y vengan a cambiar un poco esas conductas que están de sobra realmente en el equipo. Jesús Martínez habló sobre Andrés Guardado. Bueno, le da palabras a Andrés Guardado. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Habló para nosotros, amigo, para enfierados nada más. Para enfierados. Así de rapidito, pero tomamos a Chuchín. Venga, venga. ¿Qué te pareció el recibimiento, Andrés? Increíble, increíble. Casi lleno el estadio para recibirlo. ¿Cuál es la expectativa del fichaje? Qué bueno que fue el León, la gente debe estar orgullosa, porque no es cualquier cosa, así que felices. Ya trajiste un bicampeón, no sé si el proyecto sea llegar incluso con Andrés al Mundial de Clubes del 25. ¿Por qué no? Vamos paso a paso, pero ¿por qué no? 3-2. Ahí están las palabras de Jesús Martínez Murguía, el presidente del conjunto verde y blanco. Es un muy buen fichaje, Cheque. Sí, y lo decía, qué bueno que lo hizo León, y yo estoy de acuerdo, qué bueno que lo hizo León. Guardado marcó mucho esa búsqueda que le hizo León, ese primer contacto hace 2 años, cuando, vaya, pues no atravesaba un buen momento, ¿no? Porque hay que decirlo, ya selección se cuestionaba mucho, que la edad, por eso se despidió en Qatar, que igual cerró bien el ciclo, ahí decimos, incluso ha cerrado muy bien el ciclo en donde se ha parado hasta con la selección mexicana, supo decir adiós más allá de que las piernas no le dieron, pero si recordamos ese partido, por ejemplo, contra Argentina, en donde se revienta Guardado antes del primer tiempo, ¿cómo se cae México en ese partido del Mundial? Todo por una pieza, se cayó brutalmente, y ahí uno dice, entró Eric Gutiérrez, que es más joven, pero ve cómo acabó el partido y el funcionamiento de México. Entonces, es un bombazo, para mí sí es bombazo. Qué bueno que Guardado es agradecido, y qué bueno que León y nosotros estamos teniendo la oportunidad de ver esa relación, porque no fácilmente encuentras primero tipos de la calidad personal como Guardado, y ya cada vez serán menos los que tengan una carrera como la de Guardado. Hoy ya vemos, ya vemos a los mexicanos que van a Europa, ya no duran, ya se acabaron, ya se acabaron. ¿Sabes quién creo que va para allá? Edson Álvarez. Puede ser, ándale, sí, pero van a ser menos. Y sí, el día que vuelva Edson, pues seguramente lo hará con América, o no sabemos, pero ya sí, cada vez son menos los de sí, esa trayectoria. Sí, completamente. Digo, ya hay unos que han estado durando mucho, Raúl Alonso Jiménez, Irving Lozano, Edson Álvarez, que pintan para eso, pero o sea, los contamos sí, con esta mano, ¿no? Realmente, y terminan sobrando dedos, ¿no? A ver, Cheque, ¿qué sí, qué no de la presentación de Andrés Guardado? ¿Qué te deja esa presentación? Fíjate que creo que también puso a León en el foco nacional. Ahora, uno siempre está al pendiente, ¿no? Y de pronto, pues claro, a lo mejor como están tan acostumbrados a que siempre vean las mismas caras de Edgar Armendáriz, de Cheque, de los demás, pues dicen, bueno, pues este siempre está, ¿no? Pero yo me di cuenta de la cobertura que hicieron otras cadenas, que Fox, TUDN. Fox, TUDN, ESPN. Por ejemplo, lo que Fox. hizo Fox de traerse a la corresponsal desde Sevilla, desde España, sí, puso en el foco a la ciudad y a León, y qué bueno, y seguramente así va a ser, y que se aproveche este momento, ¿no? Porque en el Betis y en donde estuvo, van a seguir pendiente de Andrés Guardado, y esto va a dejar
seguramente más relación internacional con el León. Claro, claro. Y espero que ya dimensionemos el fichaje de Andrés Guardado. Sí. No sé si la afición ya ha alcanzado a dimensionar. Yo creo que un sector lo tiene claro, Cheque, no todo. El hecho, por ejemplo, de que prácticamente de forma improvisada se sacaron los estampados, los números de Andrés Guardado para planchar playeras con el nombre, el número de Andrés Guardado, el 17, y venderlos en la tienda oficial, y volaron. Te habla de claro. Que hay un sector que creo que sí ha entendido y sí ha dimensionado el fichaje de Andrés Guardado. No todos, pero creo que sí hay un sector que lo ha comprendido. Sí, de acuerdo. O sea, ya sabemos el tema futbolístico, pero también hay una cosa muy importante, amigo. Andrés, en donde ha estado, ha sido capitán. Digo, en el Valencia no lo fue, en el Bayer Leverkusen no le fue tan bien, pero de ahí para el Real, en el PSV fue capitán, llegó al Betis por 7 años, fue capitán. En La Coruña, hablamos era de su mentalidad joven, también, se fue muy joven. Pero descendió. Cuando bajan a segunda, es uno de los capitanes, cuando bajan sí, a segunda. Claro, descendió, se quiso quedar, y lo decía ahora en estos días, rechazó una oferta de la América, porque él cómodamente se pudo haber regresado y decir, está bien, gano millones otra vez y listo. Pero prefirió quedarse, ascender al Deportivo La Coruña como uno de los capitanes a pesar de su juventud, y ya de ahí pues agarrar mercado con el Valencia. Entonces, ahí habla de que, bueno, dices, este tipo pues algo hace bien también en la interna, que de donde se va lo terminan llorando y lo terminan extrañando de por vida. Es correcto. El enano, como le decían o le dicen muchos, Andrés Guardado, antes de que partiera a España, así lo conocía en Atlas, el enano, es gente, como luego se dice, ¿no? Es gente. Entonces, pues tiene un liderazgo también que es muy particular. Y sobre ese liderazgo y la posible capitanía platicamos al volver de la pausa, Chequini, porque tenemos que ir a corte y ya regresamos para tocar esos temas precisamente porque también se le cuestionó eso a Andrés Guardado, ¿no? Sí, también. Y antes, precisamente, si tú, amigo, bueno, yo sé que tú vas a estar ahí, pero si tú, querido enfierado, estás deseoso de ver el debut de Andrés Guardado, nosotros, ¿cómo no? Tenemos los boleticos y los boletucos para ver ese partido. ¿Qué tienes que hacer? Ya desde ayer miércoles salió la dinámica en nuestro Facebook. Ojo, Facebook, ahí está el post. Enfierados Podcast. El primero de los pasos, simple y sencillamente, seguir la cuenta de Instagram, donde estamos alimentando constantemente de información, adelantando lo que ya sabe usted, enfierados-bajo en Instagram, y nos tiene que comentar, evidentemente, su usuario en ese post, pues para validar, ¿no? Para decir, bueno, este cuate sí nos sigue. Correcto. En esa publicación etiqueta a 3 amigos para que se unan en la familia de Enfierados, y con una foto como tercer paso, demuéstranos por qué mereces ver el debut de Andrés Guardado con el León. Si eres un enfierado de corazón, si estuviste en la presentación y te aventaste alguna loquera como este tipo que burló a toda la seguridad, dejó 3 policías en el camino, los dejó tirados. Mejor actuación que uno que otro futbolista de los Esmeraldas. Hombre, o sea, que Brian Rubio, este cuate corrió más que Brian Rubio. Corrió y dribló más que Brian Rubio en su paso con el León. Totalmente. Si tienes una historia de esas, coméntala. El sábado a las 12 del día la vamos a dar a conocer al ganador en nuestras historias de Instagram. Sencillo, sencillísimo para ver el debut del Principito. Y otra vez te vas a ahorrar mínimo 800 barucos. Es correcto. Hacemos la pausa, señoras y señores. No se despeguen. Estamos en Enfierados, el podcast. Ya regresamos. Tenemos todavía mucha información. Vamos a desmenuzar la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa oficial de Andrés Guardado como jugador de la Fiera. Que mis respetos, porque traía el jet lag a todo lo que da, sí, sin dormir, y el tipo estoico al día siguiente presentándose a entrenar y trabajar con el equipo. Espero que ya esté más descansado y más recuperado para el fin de semana. Pausa, señores, no se despeguen, ya regresamos. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuquen, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. We'll be right back.
Disfruta de la Feria de León en el mejor lugar. Comida y bebida de 20 pesos solo en Tostadería Madero. Las mejores promociones en pomos y alimentos, área infantil con niñera y ambiente para chicos y grandes. Ubícanos en zona de bares y restaurantes junto al Oxxo. Además, vive cada partido del Club León en la cueva para todos los enfierados. Tostadería Madero y Enfierados unidos en la Feria Estatal de León 2024. Estamos de vuelta ya en Enfilados el Podcast. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales también. Cheque Gasca 17 en Twitter y Ezequiel Gasca en la página de Facebook de mi hermano Chequini Gasca. Así lo va a encontrar. Armendariz M, redes sociales de su servidor en Twitter, en Instagram, y Armendariz TV también en Facebook y en TikTok. Ya andamos por ahí también haciéndole al TikTok, que luego se me van los malditos filtros. No te había visto, amigo, y ya vi, justamente ayer vi esa publicación. No, traías un labial de esos del Inmei, amigo, no, qué bárbaro. Amigo, o sea, ahí estoy aprendiéndole al TikTok, no soy generación TikTok, quedó claro, ¿no? Entonces se cambió un filtro que siempre utilizo, que no tiene que ver con facial, claro, sino con fondos y demás, y por andar a las carreras, y así me orillo y del carro y me detengo aquí, subo esto y valió queso, ¿no? Pero el chiste es que usted esté informado. Está, ¿no?, bien, está bien, amigo. Ese es el punto, ¿no? Bueno, a ver. Los capitanes en el conjunto verde y blanco, Rodolfo Cota Robles y William Tecillo, principalmente, como los capitanes y referentes del equipo. Me falta otro por ahí, Chequini. Mena. Que estaba en la lista. Angelito Mena, ¿no? Angelito, sí. Mena. Y pues ahora que llega Andrés Guardado, hacías bien referencia, ¿no? Andrés prácticamente ha sido capitán en todos los clubes en los que ha estado, incluyendo selección nacional, muchos años capitán, claro, ¿no? Y donde estaba Rafa era el capitán. No estaba Rafa, Andrés Guardado era el capitán, ¿no? ¿Hace falta esa capitanía en León? ¿Hacen falta capitanes en León? ¿Llega a sumar a Andrés? ¿Llega a restar? ¿Llega a dividir? ¿Cómo percibes toda esta cuestión, no? Híjole, es que Guardado es único. No es Dios, pero es único. O sea, lo que tiene Guardado no lo tiene ningún otro junto, Cota, Mena ni Tecillo, por donde le busques. Acá sí el tema, y es muy importante el trabajo de vestidor que haga Jorge Baba, y que también, y lo decía Guardado en su conferencia, es que primero me tengo que bajar tanto con los jóvenes, con los demás, a decir es que soy uno más, porque tú sabes cómo son los egos, amigo. Y si a veces, digo, hay casos de que este cuate ya llegó con un Lamborghini, pues ahora yo voy por otro mejor. Ah, o sí, sea, claro. Si eso pasa en temas materiales, lo que va a ser en la interna, la llegada de un tipo que sí viene muy laureado, pero que otro diga, óyeme, ¿cómo? Yo tengo más tiempo aquí, ya me hiciste menos. O sea, el tema es que ni Guardado sea más, ni sea menos, sino uno más. Y ahí sí también entra mucho la parte del vestidor que haga Jorge Baba, porque hay que cuidar los egos. Entonces, yo creo que Guardado es único en ese sentido. Si tú me dices capitán, sin problema. Pero por esa parte, a lo mejor, tal cual lo decía él, pues hay que esperarlo a que sea su momento. Yo creo que aquí lo más sano es que, digo, hay técnicos que ellos escogen los capitanes, así, sí, tal cual. Ellos llegan y dicen, mi capitán es tal, tal y tal, ¿no? Con ellos son mis líderes y con ellos el grupo. Yo hago primero referencia con ellos y ellos me ayudan a bajar para los demás, ¿no? Y hay técnicos que dicen, chicos, yo no voy a decir quién es el capitán, arréglense ustedes y decidan. Yo creo que es lo más sano que debería pasar en León. Yo, sí, creo que sería lo más saludable, que el grupo decida. No sé si ya lo han hecho o si es así en estos momentos, entendido que no venía siendo así, pero creo que sería lo más sano decir, a ver, pues, estos van a ser mis capitanes, ¿no? En otros equipos, como por ejemplo el Real Madrid, la capitanía es conforme a la antigüedad que tienen en el club, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no era tan, estaba por delante del otro y mucho más, ¿no? Y ya después venía él, o cuando se fue Cristiano, cuando se fue Sergio Ramos, ¿quién queda de los que no? Pues el más antiguo es Nacho, pero Nacho no es titular, bueno, pues es uno de los capitanes, pero entonces el capitán ahora es Karim Benzema, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es mucho la sapiencia del técnico. Y lo más saludable, percibo yo, sería que el grupo se sienten y ellos, entre los 24 que son pelados, digan, a ver, señores, ¿quiénes van a ser los capitanes? Es más, si quieren, pongan en un botecito ahí, mi capitán es tal, ¿no? O sea, que sea anónimo incluso, ¿no? Y claro, el más votado es el capitán, punto, se acabó, ¿no?
Sí, y ahí todavía se valora un poco más el tema de la postura que tomó Guardado un día después en la conferencia de prensa, ¿no? Porque él como cualquier otro sudamericano alzado, mamarracho, que viene contratado por 3 años y que ya salió y que pegó el salto con la mano a la cintura, con su trayectoria, puede llegar y decir, a ver, cállense toda la boca, yo soy el capitán. Pero imagínate la bronca de vestidor que sería. Sí. Y lo digo tal cual porque ha pasado. No, yo soy acá Juan Camaney y yo vengo de esto y porto esta camiseta y ya fui para acá. Y entonces cállense toda la boca y hagan lo que yo... Pasa. De acuerdo. Pero la postura que toma en conferencia de prensa es lo que hace todavía reconocer un poco más... Que se aterrice totalmente y diga, está bien, ya no soy del Betis, ya no soy Guardado mundialista, soy Guardado el que tiene que ganarse un puesto aquí en León. ¿Te parece si lo escuchamos precisamente, Andrés Guardado? Sí, venga. No vengo a ser capitán, dice Andrés Guardado, vamos a escuchar. Es pronto, igual que antes, empiezo por la última. Es pronto para decir eso, es mi primer día con el equipo y yo no vengo a ser capitán. Yo creo que que no se me interprete. Un capitán para mí tiene que reconocerte tu equipo como capitán. No, un capitán no es llego yo y soy capitán, o llego yo y el entrenador lo dice, o el directivo, o el que sea. Un capitán lo tienen que elegir los compañeros y te tienen que reconocer como capitán. Que después te vean y digan, este es mi capitán, ¿no? Porque se ven representados en ti, en tu día a día, en cómo eres, en cómo trabajas, en tu rendimiento. Entonces... Yo, si el día de mañana me toca ser capitán de León, será porque el grupo así lo decide y porque me lo he ganado en mi día a día, ¿no? Eso lo tengo claro. Me voy a encontrar un fútbol muy, muy diferente, ¿no? Tú hablabas de la regla que me dio a mí la oportunidad de debutar, que es la regla de la famosa 20-11. Y en ese sentido, pues no es tanto las reglas, digamos, del juego o las reglas dentro del fútbol mexicano han ido cambiando, ¿no? Para mí muchas cosas para mal, ¿no? Para mal de la estructura y del futuro del fútbol mexicano, que estamos estancados en muchos aspectos. Pero exclusivamente de fútbol, de cancha, también creo que ha cambiado bastante. Creo que hay un fútbol de mayor esfuerzo físico, donde a lo mejor hay esfuerzos más intensos, donde hay más espacios entre líneas, jugadores de mayor calidad y en ese sentido creo que me voy a encontrar un fútbol muy, muy difícil de adaptarme, espero adaptarme rápido y nada más, porque realmente para mí es una liga nueva, tal cual. Yo lo estaba escuchando, Cheque, y me resultaba enriquecedor escucharlo, me resultaba auténtico, honesto. Sí, totalmente. No una pose, no una postura. Lo lees un poco en su gesticulación, en su comunicación no verbal, que es honesto, que es transparente, y bien lo decías, ¿no? Dice, no vengo a ser capitán y no me malinterpreten, no es que también me quiera quitar la responsabilidad, ni mucho menos, pero vengo apenas a conocer al grupo, sí tuve una comida con ellos antes, para conocernos un poco más, pero luego viene el vestidor, que el vestidor es otra cosa, y ahí tengo que respetar los que ya están, el que ya es capitán, el demás, y ya después veremos, ¿no? Que se decida, pero, o sea, una postura de mucho respeto y de decir, ahorita tengo que ser uno más y seré uno más dentro del equipo, y hay ya capitanes, existen ya capitanes, y después, si el grupo quiere, pues también vendrá la situación y asumirá la responsabilidad. Ahora, yo te digo, no muchas veces el capitán del equipo es el que porta el gafet. Hay liderazgos que no necesariamente tienen que ver con llevar un gafet, y creo que ese todavía es más importante. Digo, si se combina con el gafet, excelente, pero ese creo que todavía es más importante, y lo decía Andrés Guardado, cuando permeas en el compañero, cuando el compañero dice, mira, ese es mi capitán porque hace esto otro, se comporta así, en la cancha se mata así, afuera del campo hace esto, es referencia, lo tenemos que ver como guía de lo que se tiene que hacer de forma correcta. Ese es el liderazgo que realmente importa y viene a sumar más, ¿no? Sí, a ver, yo tengo una pregunta, a ver si, ¿cómo andas de memoria, amigo? Es que es inevitable decir, pues Guardado debería ser capitán, ¿no? Pero por esto que estamos hablando, a lo mejor no se lo damos inmediatamente por el tema del vestidor y que lo tienen que elegir, tal cual lo dijo. ¿Cuánto tardó Rafa Márquez en ser capitán? ¿Un torneo? Sí, de entrada, incluso acuérdate que llega y no le dan el 4 inmediatamente. No, traía el 3. Recuerdan eso. Rafa Márquez llega y su primer torneo utiliza el dorsal número 3. Pero porque seguía más corro, ¿no? Seguía Johnny Magallón,
Sí, Mascorro traía el 4. Ajá, sí, claro. Y se va después a Veracruz. ¿Pero cuánto tardó? ¿Un torneo? Sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Un torneo. Démosle un torneo y Guardado va a ser capitán. Sí, insisto, o sea, hay cosas y liderazgos que van más allá de si traes el café o no. Sí, no. Yo vi jugadores en León portar el café y no se referencia absolutamente de nada más que por los años y el tiempo que tienen en la institución. Sí, de acuerdo. O sea, referencia me refiero a la comunicación que tienes con el grupo, las negociaciones con la directiva, tu comportamiento con la afición, tu comportamiento con los medios de comunicación, salir en los momentos más bravos del equipo y cuando más mal está a dar la cara y poner el pecho a las balas, y portaban el gafete capitán y sus luces, ¿sí? Sí, entonces, de acuerdo. Había otros que ponían el pecho, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo Nacho González, que no era el capitán del claro. equipo, y siempre salía y ponía el pecho, y hasta que un día lo regó perfecto en una conferencia de prensa, dijo, a ver chicos, voy a hablar por educación y por respeto a ustedes, pero ya es tiempo de que otros también pongan el pecho a esta situación, ¿no? O sea, sí, es favor, que cuando la cosa... La cosa iba mal que no quieren. Y nomás mandaban a Nacho, ya de pronto claro. ya ves Nacho ni jugaba, y ya otra vez Nacho, y no por no creer a Nacho, hasta él mismo no. dice, otra vez yo... Sí. Ya cámbiale. O sea, todo ese tipo de cosas tienen mucho que ver, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, tiene mucho que ver. Sí. No nada más es ir a tocarle a la oficina al presi del equipo y decirle, prefi, es tiempo de hablar de los premios. Sí, claro. No, eso no es nada más, porque aparte, de repente el presi es, ¿y tú con qué cara vienes a querer hablar de los premios cuando te estás comportando así y así y así, ¿no? Entonces. De acuerdo. Hay cosas que van más allá de. Y ahí sí creo que con Gafet o sin Gafet, el equipo Esmeralda ha ganado un capitán en toda la extensión de la palabra, ¿eh? Ni dudarlo. Sí, ni dudarlo. Es increíble la... Digo, yo a nivel personal admiro mucho a Andrés Guardado, pero... Cheque. Sí. Andrés pudo haber pedido por lo menos un día de reposo y de descanso antes de reportar a entrenar. De acuerdo. Porque de verdad, el jet lag es terrible. Terrible. No, claro. O sea, llegó. Tu cuerpo está desajustado. Fíjate, o sea, para empezar, para acabar pronto, llegó a la Ciudad de México 7 de la mañana. Yo me levanto a las 7 y media y ando ahorita ya dando las últimas. A medio gas. 7 de la mañana llegó, aterrizó, después de un larguísimo viaje. Agarré el vuelo a León para aterrizar aquí a las 11. Llegar al hotel. ¿Qué te gusta? Porque además lo grabaron y todo esto. Estar libre como... Sí, entrevistas, como, sí, las fotos y demás. Exacto, porque no estuvo libre en ese tiempo. Después tuvo la comida con los futbolistas, que ahorita lo vamos a escuchar. Y luego irse al estadio a las... ¿Qué te gusta? 6:30, porque no comiste media hora con tus compañeros. O sea, no tuvo descanso Andrés Guardado en su primer día. Llegó del estadio jodido a dormir y al día siguiente levántate a entrenar. Y estuvo puntualísimo en la Esmeralda. Completamente. Entonces, te lo digo, pudo haber pedido un día para recuperarse, para no dejar sola a la familia, y todo lo contrario. Inmediatamente fue llegar, entrenar, cero poses, ni de divo, ni mucho menos, y a lo que vine, ¿no? Entonces, sí. Eso se agradece realmente, ¿no? Y, a ver, también pongamos un poco la situación, ¿no? Es cierto, todo esto está hablando... de una forma extraordinaria de Andrés. No es Cristiano Ronaldo, no es Lionel Messi, ¿sí? No es el salvador del Club León. No, para nada. Es una sí. Es un muy buen fichaje, una muy buena alta, muy buen refuerzo, pero no es que ya llegó Guardado y todo se va a componer. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, adelante. Chemi, suéltala. No, que están muy equivocados, que no una pieza hace que haya o que un equipo tenga éxito, que pueda ayudar, sí, y eso vengo a hacer, ¿no? Que haya garantía de ello, no, eso está clarísimo. El que piense que un solo jugador va a ser campeón en un equipo o va a cambiar la dinámica, es muy difícil, la dinámica la tenemos que cambiar todos, pero que ese jugador pueda ser importante para que la dinámica cambie, yo creo que sí, y es lo que voy a intentar inyectar aquí desde el primer día, ¿no? Ese
ese hambre de querer volver a tener a León como protagonista, de que sea ese equipo incómodo que ha sido en los últimos años, que siempre detrás de los poderosos, por así decirlo, América, Monterrey, Tigres, que tienen grandes plantillas, que León siempre sea ese equipo que les complique, que les pelee, desde nuestra humildad y desde nuestro trabajo. Y yo creo que León siempre se ha caracterizado por ser muy equipo, más que individualidades, sino muy equipo. Y eso sí, eso vengo dispuesto a intentar ayudar, y ojalá que pueda cambiar estos últimos torneos cortos en León para pues meternos a liguilla primero y después, ¿por qué no?, pelear por un título. Y es que, a ver, Cheque, tenemos que entender que finalmente en el fútbol mundial y global solo hemos conocido dos jugadores, tres tal vez, que son capaces de cambiar ellos solos, por sí solos, el rumbo de un partido, que es Cristiano, Messi y Kylian Mbappé, ¿no? De acuerdo. El resto de los futbolistas, del que me digas, al nivel que me digas, depende 1000% del colectivo, y Andrés no va a ser la excepción en ese renglón, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Creo que, no sé si solamente soy yo, amigo, o si hay algún otro enfierado que también lo vea así. Se, por historia, por lo que me digas, se asimila totalmente a lo que fue Rafa Márquez, porque sabíamos que Rafa Márquez no iba a ser el salvador de León, pero hizo que León funcionara en torno a él. O sea, y combinado con el técnico, el equipo fue equipo, pero con eje central siendo Rafa Márquez. Y creo que por ahí tiene que ir la cosa con Guardado. Guardado no es central, pero puede ser incluso todavía mejor que desde el centro del campo, porque literal vas a ser el eje, o sea, el núcleo de lo que pueda ser este equipo de León. Sí, ya no, lo mismo, no va a ser el tipo tan veloz, aquel que desbordaba y que se quitaba, no, pero la visión de juego, los movimientos, las combinaciones que pueda generar, los tiros libres, o sea, va a partir muchas cosas, y no va a ser el salvador, pero sí tendrá que ser ese eje central para que todos los demás compañeros, el Diente, que son de calidad, Mena, los de la banda, comiencen a funcionar como una maquinita, siendo Andrés Guardado el núcleo. Así lo veo yo. Claro, y claro que viene a mejorar mucho en calidad del conjunto Esmeralda, por supuesto, eso es innegable, pero también qué tanto está dispuesto, sobre todo la dirección técnica, a tener que adaptar un poco su modelo de juego y las necesidades que ellos creían que eran las que tenían, ahora las necesidades con un Andrés Guardado. De ejemplo, yo recuerdo mucho, y pones muy bien la referencia de Rafael Márquez, que es indiscutible como ahora que le viene a dar un salto de calidad a la plantilla y al equipo, pero a Gustavo Matosas odiaba los pelotazos largos. Sí, sí. O sea, los odiaba. Y recuerdo cuando todavía, que creo que a partir de ahí después nos cerraron las puertas de los entrenamientos, porque en un partido, interescuadras que hacían, Rafa manda un trazo largo, como los hacía luego en Barcelona. Claro. Y él, el jugador, ¿qué te pasa, hijo de puro? Ta, 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 ta. Y Rafa le dice, a mí no me vas a gritar. ¿Cómo que qué me pasa? ¿Ves dónde pongo la pelota? A mí no me ves a gritar. Así que, ¡pum! Muchachos, ya todos para afuera, por favor. No, espérate, se está poniendo bueno, aguanta, ¿no? Sí. Esto es por lo que venimos, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer Matosas? Pues adaptarse en ese sentido, decir, tragársela. Un tipo que es capaz de ponerme pelotas de 60 metros, de dejar a un jugador libre en posición de gol. Es más, recuerdo un maldito golazo de un trazo de Luis Franco, 60, 70 metros, de Rafa Márquez a un chico Zamora. Luis Franco. Franco, que era de Zamora, perdón, Luis Franco. Que aparte el tipo la mete como si fuera un maldito crack de primera en el ángulo. O sea, ¿por qué claro, tú como entrenador nos vas a privar de esa maldita calidad? Claro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo aterrizo ahora, Cheque, y por ejemplo, hace rato platicaba con un amigo y debatíamos ese punto. ¿Dónde va a jugar Andrés? ¿Cómo le favorece más a Andrés y a León? ¿Dónde juega Andrés? Yo en el 4-3-3 y con el Diente López jugando como lo vimos en el primer juego, desde ahorita te lo digo, la banda izquierda va a ser un dolor de tompiates para León. O sea, sí, porque ni Andrés tiene la recuperación, el recorrido, ni las piernas ya del Andrés Guardado que se fue o que brilló en el Betis o que brilló en el PSV o en La Coruña. Y evidentemente eso implica que el colectivo pues también sume.
¿sí? Y si el Diente López va a seguir huevoneando como lo hizo en el primer juego, te van a volver a marcar gol como lo hicieron en el primer juego, con Andrés o sin Andrés. Entonces, sí, ahí. Yo veo que Baba tiene que cambiar. O sea, sí. Yo veo a Andrés en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1, por ejemplo. Claro. Como 10, como enganche, o como segundo 5, ¿no? Como lo hacía Gullit, por ejemplo. Entonces, pero ahí viene ese punto, en el colectivo. Sí, subes la calidad del equipo. ¿Qué tanto estás dispuesto a que esa calidad del equipo la tengas que adaptar en torno a tu jugador con más calidad? Yo a Baba lo veo muy, muy terco, no terco, sino muy, muy aferrado a su idea, su modelo madre que le llama de 4-3-3, y ahí quiere hacer encajar a Andrés. El tema es que seguramente lo vio y las bandas no existen, quedan muy largos, y de pronto entonces ni los dos volantes interiores saben para dónde ir, y el escudo pues se queda medio perdido, porque digo, a ver, ¿a quién apoyo? Entonces ahí está el tema. A mí la verdad se me antojaría un 4-4-2 con Fidel y con Guardado en medio, por una banda Mena, por el otro puede ser Alan Medina, y adelante ya sea Viñas y Diente o Viñas y el Plátano, si el Diente sigue de huevón. Así me encantaría a mí. Vamos a ver si Baba, que yo creo que también tiene que serlo, porque me ganaste la anécdota ahí de Matosas, se la terminó tragando Matosas, o sea, dijo, completamente. ¿Qué voy a hacer si este tipo está por encima incluso de mi esquema y de mi conocimiento? O sea, no puedo terquear con esto. Y creo que en algún momento dado, Baba también no podrá terquear con lo que pueda hacer Andrés. Porque además te voy a decir, o sea, otra cosa, amigo. Si ponemos esa doble contención de Guardado con Fidel, sí, Fidel hará el desgaste como tal, como el joven de 20 años que es, pero los dos le pegan de fuera del área sabrosísimo. Sí. Lo que te ayudaría para adelante. Sabrosísimo, sí, claro. Le pega. Sí, no, y te lo decía, creo que ya te lo había platicado, Guardado, cuando le debutan en Atlas, antes en su proceso formativo, Andrés jugaba de 10, de enganche en Atlas. Sí, o sea, de acuerdo. Una visión de campo brutal, y en algunos juegos Ricardo Antonio Lavolpe llegó a ponerlo en esas zonas del terreno de juego, y el tipo tiene una visión de verdad, o sea, que no le pide nada a lo que luego veíamos con el Chapo, y además tiene una pierna muy educada, entonces... Claro. Puede sumar muchísimo, sin lugar a dudas. Te puede sumar muchísimo, ¿no? Como usted ya vaya sumando un jersey más con un estampado histórico, como es el de Andrés Guardado, y lo encuentra con nuestros amigos de Fanzone Panball, los oficiales. Ya los vi, ya los tienen, ya están así, mira, como pan de feria, cheque. Por cierto, hice fila como de 2 horas, pero valió la pena. Así, con nuestros amigos de Fanzone Panball, no tienen que hacer fila, solamente los buscan en sus redes sociales, Fanzone Panball, así los encuentra Facebook, Instagram y Twitter o X, y les dice, quiero mi estampado original y oficial de Andrés Guardado, ¿no? Como pan caliente están saliendo uno tras otro, y además lo puede hacer con compras segura a través de Mercado Libre, envío a toda la República, y para los que están fuera del país también a través de eBay. Y si eres de León, pues también puedes llegar a la tienda de Transistor, Avenida Guanajuato 115, local 5, parte alta, la tienda de Transistor y Fanzone Panball. Un fuerte abrazote para Ariel y para el buen Fabián, que están ahí siempre echándole con Toño y Lupe, ¿no? Andrés es un fichaje proyecto, cheque, ¿no? Sí. ¿Lo ves así? No, totalmente. Yo lo dijo desde allá. Y qué bueno que esté esa oportunidad. Primero, tenerlo en cancha. Y después, hasta para él le va a servir mucho formarse como entrenador. Y por qué no hasta como directivo, si él lo quisiera. Él quiere dirigir, pero por qué no pensar que hasta como directivo. En su país y en uno de los grupos, pues... que como todo tiene sus áreas de oportunidades, pero que en definitiva es de las mejores directivas del fútbol mexicano, ¿no? O sea, que sabe invertir, que sabe del negocio. Creo que le va a ayudar también en esa parte, y vuelvo a lo mismo. Vamos a valorar todavía más en unos 4 o 5 años, cuando Guardado esté al igual que Rafa Márquez dirigiendo quizá las inferiores del Betis, o por qué no, hasta el primer equipo del Betis. Sí, Rafa, por cierto, ya es... pues está ahí, y en cualquier momento le va a tocar dirigir al Barcelona, ¿no? Yo quiero que sigan dejando a Xavi porque me encanta lo que está haciendo, pero con Andrés Guardado, tiene percha, él mismo reconoce, ¿no? Que ya ha empezado el proyecto de dirección sí. técnica, de los cursos de dirección técnica, y bueno, con Pachuca, él halaga mucho al grupo porque tiene una baraja de opciones
en España con el equipo Oviedo, en Sudamérica con el equipo chileno, dos equipos en México con Pachuca, con Tuzos, ya se deshicieron de Mineros, pero es un grupo que sigue creciendo y que sigue dando opciones para desarrollarse profesionalmente en el fútbol, ¿no? Y sí. Andrés ve eso. Ahora, tengo entendido que Andrés pues, es otro de los que llega a la Esmeralda y dice, ¡oh, madres! O sea, está muy chido todo lo que tienen aquí, ¿no? Para poder trabajar. Y nada más sería ver con Andrés a qué se quiere enfocar, si el área formativa o de plano de inmediatamente dar el salto para dirigir a un primer equipo, ¿no? Un área formativa creo que también tendría mucho que darle a los pequeños y a los chicos, pero si no, creo que también con un primer equipo, pues más, yo casi que lo veo dirigiendo antes salió que al Atlas, por ejemplo, ¿no? Imagínate, que sea como Jorge Baba, ¿no? En el Liverpool, que al día siguiente de decir adiós pero, ya era no, técnico. Ya era el técnico, ¿no? Del equipo de Liverpool, Liverpool, ¿no? Sí. Acá fue Jaime Ordiales. Ah, no, pero Jaime Ordiales todavía jugaba, ¿verdad? Sí, todavía jugaba. En la época que estaba ascendido el equipo prácticamente numéricamente, que no había técnico, era Jaime Ordiales y Islas, los que amaban las alineaciones, los que ponían los entrenamientos. Ah, qué cosas tan sugéneris vivimos con este León, ¿no? Pero bueno, Andrés Guardado puede ser un proyecto también que vaya más allá de lo que pueda venir a aportar en este año y medio de contrato que tiene con el conjunto verde y blanco, ¿no? Hacemos pausa, Chequini. No sin antes escucharlo, recordar. Amigo. Ah, vamos a escuchar, Andrés, sí, antes de la dinámica. Vamos a escucharlo precisamente sobre este tema al principito. Venga. En el contrato no. En el contrato no. En el contrato no hay nada estipulado, pero sí hablado. Y creo mucho en Jesús, creo en su palabra. Él cree en mí, cree en lo que yo puedo aportar. Por eso estoy aquí. Y sé que el día de mañana, si las cosas se dan como él quiere y como yo quiero, vamos a seguir trabajando juntos en otra área. Eso lo sé. Y claro, uno de los proyectos es eso, ¿no? Cuando hablaba con él, no de ahora para venir, estoy hablando de hace año y medio, cuando tuve la primera llamada de él, hablábamos un poco de cómo trabaja Grupo Pachuca, ¿no? De cómo ha hecho de Grupo Pachuca un grupo de trabajo íntegro, no solo de fútbol, y eso me gusta mucho, ¿no? Y aparte ahora con Pachuca, con Oviedo, con el Everton, o sea, está creando un grupo de trabajo y de fútbol que a cualquier jugador que está en sus últimos años y ve cómo trabaja este grupo, le atrae a lo mejor el día de mañana trabajar también en otra área dentro de este mismo grupo, ¿no? Entonces, eso lo hemos hablado, te digo, no de ahora solamente, sino desde hace ya bastante tiempo. Y sí, si el día de mañana me toca retirarme aquí y empezar a trabajar dentro de la estructura de Grupo Pachuca, pues encantado, claro que sí. ¿Qué quisieras tú? No lo sé. Yo ahorita tengo la idea de prepararme para entrenador y estoy en ello. Después, el mundo y el fútbol te cambia de la noche a la mañana. Yo a día de hoy, o sea, si miras esa semana y media que voy a estar en León dando una conferencia, te diría, estás tonto. Y aquí estoy. Ahí están las palabras de Andrés Guardado. Fue parte de lo que lo sedujo mucho, que Grupo Pachuca le ofrece también un proyecto de vida y profesional, ¿no? Sí, como correcto. Tal. Proyecto de vida y un proyecto profesional, ¿no? Dinámica, tenemos boletucos. Chequini, la dinámica, venga. Es correcto, en Facebook, ubíquenos como Enfierados Podcast, ahí que tiene que ser, ahí está la publicación, ayer salió, primer paso, seguirnos en Instagram, Enfierados-bajo, déjenos ahí, inmediatamente en el comentario, cuál es su usuario, porque lo vamos a etiquetar, ahí Chemis lo va a etiquetar para que vea que usted es el ganador y le llegue la notificación, porque luego pasa, ay, no me enteré, no, le va a llegar la notificación, y además así validamos que nos sigue. Segundo paso, etiquetar en esa misma publicación de Facebook a tres amigos solamente, oye, Lupita, Pepito y Memito, siguen fierados, tan tan. Tercer paso, demuéstranos con una foto y viene lo interesante, por qué mereces estar en el debut de Andrés Guardado. Si eres un enfierado de corazón, demuéstralo. Si estuviste en su presentación, demuéstralo. Si tienes alguna anécdota, demuéstralo. Si eres fiera de corazón, demuéstralo. Vamos a elegir al ganador el sábado a las 12 del día. Insisto, en las historias de Instagram, vamos a etiquetarlo con su nombre para que le llegue la notificación y tenga sus boletucos para ver el debut de Andrés Guardado en el León contra Santos del sábado. Perfecto, señoras y señores, hacemos la pausa, no se despegue, ya regresamos, venimos con mucho más
en Enfierados el podcast. Ya venimos porque habló Chuchín. Venga, pausa. ¿Sabías que en el último año la tarifa de iluminación subió un 5.9%? Si en tu empresa pagas demasiado en electricidad, puedes reducir esos costos hasta en 70%. Con la tecnología LED de Leuquén, desarrollada en Corea pero fabricada aquí en Guanajuato. Para una bodega, naves industriales, gasolineras, albercas techadas, estacionamientos, estadios, canchas deportivas, en fin, las posibilidades son infinitas. Disfruta de la Feria de León en el mejor lugar. Comida y bebida de 20 pesos solo en Tostadería Madero. Las mejores promociones en pomos y alimentos, área infantil con niñera y ambiente para chicos y grandes. Ubícanos en zona de bares y restaurantes junto al Oxxo. Además, vive cada partido del Club León en la cueva para todos los enfierados. Tostadería Madero y Enfierados unidos en la Feria Estatal de León 2024. Estamos de regreso, señoras y señores, en Enfierados, el podcast. Tuvo que venir Andrés Guardado, tuvo que llegar un principito para poder agarrar a Chuchín, mi querido Chequini, y poder sacarle unas palabras. Sí, es correcto, ya lo escuchábamos, pero también hay algo muy importante, y además tuvieron que venir otras cadenas, y tal cual le vamos a decir, en esta entrevista con TUDN, Chuchín revela, digo, estamos investigando en el tema, pero ya abiertamente dijo que el Real Betis ya se interesó en Fidel Ambriz. Entonces han comenzado esas gestiones y qué bueno que apareció después de esto, ¿eh? Qué bueno, porque ya el hecho de que haya dicho que a lo mejor siempre no se va a Europa o que si se va a Europa es al Oviedo, a mí ya no me latía para Ambriz, ¿eh? No lo veo como... O sea, es que seguir dentro del Grupo Pachuca, sí, no es despreciable el Oviedo, pero salte para otros lados, sí. Qué bueno que ahora salió el Betis. Sí, vamos a escuchar a Jesús Martínez sobre este tema. Primero sabemos, te voy a platicar, Marc, porque hoy tuve una llamada con una persona que está en España y hay un cierto interés de parte del Betis. ¿Por qué? Porque ha tenido jugadores mexicanos y lo vienen siguiendo, y obviamente que venga Andrés, y no solo en lo personal, porque Fidel es un tipo... que la tiene muy clara, que es muy profesional y obviamente le va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, pero también la gente de fuera va a querer ver a Andrés Guardado jugar y van a preguntar por el joven de 20 años que tiene ese porte y que juega también al fútbol con los dos pies, que va bien arriba, que lleva mucho tema de llamados en selecciones mayores, que esperemos ya le den por ahí una llamadita a la mayor. Yo creo que lo ha demostrado. Que le pega de afuera del área espectacular. Le pega con izquierda, con derecha, como te ha tocado ver. Así que la llegada de Andrés para él yo creo que va a ser fundamental para crecer en todos los aspectos, pero primero tienen que jugar entre ellos, que eso es lo que... Ahí están las palabras de Jesús Martínez. Seguiría de verde y blanco en todo caso. Mira, es también producto de lo de Andrés, ¿no? O sea, sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, un fichaje que incluso puso el nombre de León en el viejo continente, ¿no? En programas como El Chiringuito, en programas como la cadena COPE, en el diario Marca, en el Sport, en el diario de Sevilla, no recuerdo el nombre, el nombre, no solamente el fútbol mexicano, el nombre del Club León, de la ciudad del Club León. Luego complementado un poco con la mercadotecnia, el departamento de mercadotecnia, estos videos de presentación que hicieron, que fueron muy creativos y muy bonitos, muy lindos, pues todavía hizo como más ruido, se sorprendieron un poco también los béticos, los sevillanos y los españoles de lo que estaba haciendo el Club León, ¿no? Entonces, qué bueno que hace ruido y qué bueno que permea también en eso, en decir, ah, mira, allá hay un chamaco que es un prospecto muy interesante, que ya lo han visto otros equipos, que ya lo ha visto un Porto, que ya lo ha visto un Ajax, que a Betis en general con la sensación del mexicano fue buena, ¿no? Entonces... vamos a ver, ¿no? Vamos a ver y darle ese seguimiento. Seguramente habrá llamadas con Andrés y le preguntarán cómo ves a Andrés, a Fidel. Ya lo conociste un poco más, cómo lo ves futbolísticamente, cómo lo ves como persona también. Y ya, pues, Andrés será una referencia en ese aspecto también, ¿no? Sí, y también qué mejor, ¿no? Jugar al lado de Andrés, tenerlo en el equipo, porque mucho valoramos que alguien te dé un consejo, ¿no? De esta trayectoria, pero jugar con él y vivirlo en el día a día, o sea, mucha charla va a tener Ambriz para decir, mira Andrés, yo quiero Europa,
qué mercado me conviene más, qué oferta me conviene más, qué es lo que me conviene más, porque creo incluso que la mentalidad de Fidel va muy pegada con Andrés. Prácticamente se fue Andrés a la edad que hoy tiene Fidel. Entonces, sí. va a ayudarle muchísimo en la parte mental, personal también, independientemente de las negociaciones que pueda hacer el Club León. Completamente de acuerdo, ¿no? Y mira, para que la gente entienda, a ver, Nacho González mucho tiempo fue un jugador que la gente en León no lo quería. Después, cuando se da el partido en Correcaminos y ese gol de Nacho González que le da vida a León, pues la gente le agarra un cariño muy especial a Nacho. Pero empiezan a jugar en primera división y muchos empiezan a cuestionar, muchos aficionados de León, si Nacho era un jugador de primera división. Y había un gran sector de la tribuna que decía, gracias Nacho por el ascenso, pero ya, llega Rafa Márquez y pese a todo lo contrario, que muchos pensan, pues Rafa y Johnny Magallón o Rafa y Mascorro, que son ya de mucho recorrido en primera división, se consolida Nacho con Rafael Márquez, ¿no? Y Nacho se convierte neta en otro jugador. Pues es otro jugador, otras virtudes, otras fortalezas dentro del campo, y se retira, todos lo vimos, como un verdadero ídolo, ¿no? Entonces, para que vea cómo puede ayudar un jugador de la calidad de un Rafa, de un Guardado, que además están dispuestos a transmitir esos conocimientos con un jugador que está dispuesto y es receptivo, porque si no lo eres, también de nada te sirve. De acuerdo, sí, de acuerdo. Nacho provoca incluso que se termine yendo a Mascorro, por ejemplo, ¿no? Pero sí. Pero ahí está la voluntad. Y Guardado lo sabe. Vengo a ayudar a Ambriz y vengo a ayudar a muchos jóvenes que lo decías al inicio, llegaron y lo vieron y todos a la foto. Y espérate que ya tengo que entrenar. Espérense, vamos a la foto. Vamos a escuchar a Andrés sobre este tema, ¿te parece? Sí, venga. Venga. Ojalá que sea así. Si de algo ha servido o sirve mi trayectoria en el Betis o en Europa para que la gente de allá se diga, no, pues vamos a intentar buscar otro jugador como Andrés o que nos dé ese rendimiento, pues bienvenido sea, ¿no? Más que orgulloso estaré de eso, ¿no? Y no es como un proyecto, pero yo creo que es parte de lo que vengo también, no ayudar solo a Fidel, sino ayudar a todos los jóvenes que están aquí, ¿no? Potenciar a todos los jóvenes, como decía hace un momento, tratar de transmitirles la experiencia que uno tiene, transmitirles lo que yo creo que les puede funcionar para que tengan éxito en sus carreras y obviamente vuelvo a hacer énfasis en la cabeza, ¿no? En que sean fuertes mentalmente y que no hay nada que se les atraviese en la cabeza de decir, no, mejor no, que sí, que vayan, que apuesten y que no hagan caso a lo que dicen, porque parece ser que en México si van a equipos menores es mejor que se quede, ¿no? Que vaya y que pruebe y que si tiene que pelear el descenso que lo pelee, porque seguramente va a ser mejor jugador, va a tener una experiencia mejor y va a regresar mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentaré transmitir esa mentalidad que por lo menos creo que tengo y seguramente les pueda ayudar un poco. Las palabras de Andrés Guardado, y neta, él lo dijo, el liderazgo se tiene que transmitir con gestos, con acciones. Ojalá muchos otros futbolistas, que independientemente de su personalidad, sean un poco más abiertos y más receptivos con el resto de las personas. Incluso no con nosotros medios de comunicación, con la gente que trabaja con ellos. No trabajan para ellos, trabajan con ellos. El resto del staff, gente del estadio, gente de cocina, gente de utilería y demás, que también sean... Es parte de tu equipo, o sea, tú eres tal vez el que sale a la cancha y yo alguna vez lo decía en una entrevista, pues sí, de repente la gente me veía a mí en cuadro, en televisión, en pantalla, me escuchaba narrar un partido, pero atrás de mí había un montón de gente que le chingaba bien duro para que eso pudiera salir y usted lo viera, y esa gente tiene el mismo valor que el que sale y da la cara, nosotros acá con Chemis, igual, ¿no? O sea, le tenemos que dar su respectivo valor porque sin él, o sea, no es posible todo esto, ¿no? Es lo mismo en el fútbol. De repente el jugador se olvida de eso. Entonces, de acuerdo, sí. Ah, caray. Ojalá y ese ejemplo de Andrés llegue y le dé un dejo de humildad a muchos que están ahí medio desubicadones, ¿no? A ver, viene Santos Chequini y Santos no viene del todo bien, ¿eh? El cuadro lagunero. No, acaba de perder con Monterrey en casa 2-0, empató con las Chivas 1-1 en la jornada inicial. Lo estuve viendo y sufrió mucho Santos en ese partido contra Monterrey, ni qué decir. Y hoy en fecha 3 ya se escucha ya el fuera, repito. No creo que pase, pero está todo acomodado, ¿no? Porque además el León ya tiene
digo, este receso, la guardadomanía y todo lo demás hace pensar que todo está bien en el León, ¿no? La realidad es que no nos quedamos con muy buen sabor de boca después de ese juego contra los Tigres, que sí dio un muy buen primer tiempo, pero que después otra vez se cayó físicamente. Ojalá que desde el tema físico ya esté bien y que lo que tenga, pues lo concrete ante uno de los equipos que ya no le va tan bien aquí en la ciudad. Bueno, que casi nunca le ha ido bien con el León. Sí, Santos es suele ser cliente con el conjunto de blanco. No lo puedes ver menos, ni mucho menos. Es un proceso de ellos que es continuista, pero también le han quitado elementos claves a Santos y eso es lo que le ha pegado mucho, ¿no? León no es un proceso continuista, es un proceso completamente nuevo y tal vez eso le sirve un poco de escudo, ¿no? Contra Tigres, a lo mejor muchos pensarán que estamos siendo duros porque se pierde y la forma en cómo se termina perdiendo el partido. Yo valoro mucho que es el subcampeón Tigres, que viene un proceso continuista, que a ellos en lugar de quitarles le suman elementos y de muchísima calidad, pero sí creo que pues iniciar de local, cuando vas ganando, tienes que tener un poco más de sapiencia para manejar el partido, y eso fue lo que le faltó al equipo de Jorge Baba, ¿no? Entonces, por ahí vienen los cuestionamientos, y que volvimos a ver un poco de lo que veíamos con Larcamón, un muy buen primer tiempo, pero después el equipo se cae feo, se cae horrible, y terminas exponiendo el resultado, ¿no? Entonces necesitamos ver como un cambio con respecto a eso, ¿no? Si vimos un cambio tácticamente, no vimos un cambio en resultado. Tendrá que pasar las fechas para que veamos eso, ¿no? Hay que esperar y hay que aguantar. Y ahora, le falta León, gente. Viñas, yo no sé todavía cómo salió el estudio. Vamos a ver si logramos averiguar el fin de semana. No va a operarse. Pero, pues, digo, qué bueno. Si no lo van a operar, qué bueno, pero sigue en el hilo, cheque. Sigue en el hilo, sí. Sigue en el hilo de una mala caída y que entonces lo tengan que operar. O sea, ¿Qué así de rápido? ¿Qué alineación Viñas pones? No está bien. No está Viñas bien. No está al 100. ¿Qué alineación pones el sábado? Así de rápido. Uf, no le muevas al 4-3-3, ¿eh? Porque no, eso no, es. Sí, tendría que mover. Si no le voy a mover. Tienes que ser Jorge Baba. Si no le voy a mover, yo pongo. A ver. Pongo al avión por derecha, pongo a Barreiro, a Tecillo y a Osvaldo Rodríguez ahí abajo. Pongo a José Iván Rodríguez en la contención, pongo a Fidel Ambriz y a Gustavo Napoli. Gonzalo. A Gonzalo Napoli, perdón. Luego pongo a Alan Medina por izquierda o a Alfonso el Plátano Alvarado. Pongo arriba a Federico Viñas y por derecha a Ángel Mena. Ok. O sea, siento al diente. Sientas al diente, sí. Siento a Donis. Sí, de acuerdo. No le muevo. Lo que ha estado buscando León, centro delantero, porque ya está presionando Chemis. Centro delantero, parece, muchos preguntaban sobre Thiago Vecino. Ahí está Pumas también en la puja, aunque Pumas también trae en la mira a Marquinhos. Todavía no se resuelve, porque le siguen y le siguen dando vueltas. Lo que sí les confirmamos, pues es que ya no más queda esta semana para aterrizar algo, porque antes del 1 de febrero deben concretar ese fichaje. Estamos hablando 2, 4, 6 días y seguramente el lunes ya tendremos algún avance de esa situación, porque además el miércoles León juega, perdón, el martes contra Mazatlán. Entonces está todo muy apretado. Es correcto, pero sí. El delantero es extranjero, viene foráneo, no viene de la Liga MX, viene de Sudamérica, hasta el momento lo que se ha avanzado y por dónde van las cosas, pero no será un bombazo ni mucho menos, será un jugador tipo los uruguayos que han llegado, ¿no? O sea, esa es la realidad, para allá va la inversión. De acuerdo. Y lo de Viñas, pues insisto, no le quiten el ojo a Federico porque una mala caída, y aunque ahorita digan ya libró la cirugía, pues todo puede empeorar, ¿no? Entonces, que también seguimos con Viñas en pincitas. Y sigue la urgencia porque vemos el calendario este sábado contra Santos, después el martes van a Mazatlán, luego el sábado contra Toluca, luego el siguiente miércoles contra Pachuca, luego el siguiente sábado contra el América. Son 1, 2, 3, 4, 5 partidos en 2 semanas. Se viene bravito. Muy bravo. El calendario, ¿no? Y en lo físico me apura. Sí, ya para despedirnos, Chequini, ¿vamos a ver el video, te parece, o no? Sí, vamos a ver el video, ¿cómo de que no? Sí. Esto,
Esto es una verdadera maldita joya. Ponga mucha atención. Así se anuncia el partido de despedida de Mauro Boselli y de verdad, no tiene desperdicio. Es una joya. Bienvenidos a esta conferencia de prensa. Estamos acá para hablar de la carrera de un jugador histórico del Club León. Yo, la verdad, no lo vi jugar. A mí me dijeron que era portero. No, Sofía, era delantero. Pará. Lo importante es que es un buen chico. Gina, no te olvides que también era un buen arquero. Dale, Sofía. Emma, ¿cuántos goles metió? 130 goles en León, uno más lindo que el otro. ¿Y cuántos títulos ganó? ¡Ganó 8.000 títulos! No. Fue bicampeón y 3 veces campeón de goleo. Siguiente pregunta, por favor. Sí, la verdad es que es un gran papá. Y también un gran deportista. Nos quiere mucho. Lo llevó a Disney. Y a Cancún. Y también a León. Es muy buen ejemplo. Los cuida mucho. Ahora sí, última pregunta. Chicas, ¿ustedes creen que papá merece un partido de despedida? ¡Millones de partidos! Hola, afición del Club León. Estoy acá con mis hijas para informarles y anunciarles que estamos organizando un partido de despedida donde vendrán grandes amigos, grandes figuras, todos juntos en el Glorioso para poder compartir una noche mágica de nuevo. A través de mis redes sociales y las redes del Club León les estaremos informando el horario, la fecha y todo lo que tienen que saber para que puedan asistir. Los esperamos. Cheque, yo quedé vidriado, la verdad. Me encantó el gesto de ver a las nenas de Mauro. Me encantó la soltura y me fascina la forma en cómo se expresan de su papá, como claro, su papá. Claro. No como deportista, sino como su papá. Y eso habla muchísimo, muchísimo. Y me hace entender todavía más por qué Mauro dice, no voy más y tengo que dedicarle tiempo a mi familia, ¿no? Cada quien en su vida tiene sus objetivos, de verdad. Profesionales, personales y demás, ¿no? Y cada uno pues, es muy valorable, ¿no? Yo soy un hombre, un tipo muy de familia y ver estos gestos me cimbra. Sí, por la historia hubiera sido muy bueno ver a Mauro aquí decir, híjole, narramos al máximo goleador de la historia de León, sobre todo porque uno dice, pues ¿quién es el máximo goleador? El Dumbo López. ¿Y hace cuánto jugó? Hace 70 sí. años. Dice, no, pues no. Entonces, qué mejor que hubiera narrado uno ese precedente, ya no pasó, pero sí tendrá ese partido, que capaz va a tener entrenador especial, es otra tragada de ego que se tienen que dar muchas partes, pero vamos a ver, algunos bicampeones, Guiñac va a estar, alguno que ha levantado la mano, sí, alguno que otro sudamericano, entonces va a estar una noche de nostalgia y a ver si eso te lo digo, esa tragada de egos se puede dar por completo. Está brava, está brava. No está muy no bravo, está pero sí. Está fácil, pero bueno, ya veremos también a ver quién cede más, quién dobla más las manitas, ¿no? En ese aspecto, sí. ¿no? Checo Martínez era el auxiliar. El auxiliar, también, sí. Pues Antibáñez, que ahí sigue. Sí. Antibáñez, Edwin también, ¿no? Pero pues entonces ahora todos le van a gritar al palco, ya sabes qué, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, así la cosa. Hermano, nos despedimos. Gracias. Vámonos. Qué buen episodio de Enfierados. La verdad que sí. Gracias. Atentos el lunes porque andamos ahí gestionando con Chemis un cambio de horario. Vamos a ponernos interactivos, musicales, cómicos con todos ustedes. Sigan participando en la dinámica. Nos vemos el sábado en el estadio. Un abrazo. Descansen. Muchos besos y abrazos. Vámonos. Saludos para todos. A Pepe Chuy, a Chapa Pulido. Un fuerte abrazote. Vámonos. Gracias. Hasta la próxima. Somos la solución en iluminación para cualquier proyecto. Leuquén, iluminación de verdad, presentó. Enfierados, Chapo está reflexionando entre sigo o no sigo. Enfierados. Obviamente que me gustó el reto, me gustó el desafío, así que bueno, contento de... No le pusieron como opción ir a cumplir ese... Es el podcast que todo aficionado del conjunto verde y blanco debe, tiene y necesita escuchar.